Qué complejo y difícil de entender es el mundo que nos rodea, el mundo que habitamos. Qué complejo y difícil es discernir la verdad de la mentira, incluso la realidad de la ficción. Los que nos dedicamos a escarbar un poquito en todo cuanto está a nuestro alrededor, lo llevamos bastante crudo para saber, y hablo de cosas cotidianas, qué es verdad y qué es mentira, quién es veraz y quién falsea los datos. Vivimos en un mundo donde constantemente la realidad supera con creces a la ficción, donde uno ya no sabe qué es real y qué puede ser imaginario. Nos bombardean constantemente con imágenes, sonidos, luces, historias que nos hacen creer que son ciertas, aunque por desgracia, la mayoría de las veces, son meras ilusiones. Pero, ¿qué ocurriría si se demostrara que todo aquello que pensamos, vivimos y sentimos es falso? ¿Qué ocurriría si nuestra percepción de la realidad no fuera más que algo ficticio, ilusorio y aún encima posiblemente manipulado? Es muy difícil creer que todo cuanto vemos, tocamos, olemos, oímos o sentimos es falso. Pero curiosamente, existen teorías, incluso desde la ciencia oficial, que se encaminan hacia esos parámetros. Hay teorías que llegan a la conclusión de que todo podría ser ficticio. Y bueno, si lo enfoco como una mera teoría científica, pienso que puede resultar curiosa, interesante, sorprendente y que incluso puede generarme algo de temor. El problema viene, queridos oyentes, cuando juntamos estas impactantes teorías con tantas y tantas cosas como sospechamos e incluso, en ocasiones, sabemos con certeza. Porque si es cierto que nada de lo que nos rodea es real, ¿quién está creando la visión que tenemos no solo de nuestro entorno, sino incluso de nosotros mismos? ¿Qué realidad estamos viviendo o nos están haciendo vivir? ¿Cuál es el propósito que se esconde detrás de todo esto? Creemos ser libres. Es más, luchamos, matamos si es preciso por esa libertad. Pero quizás, y por desgracia, esto puede que no sea más que un videojuego de alta gama, donde nosotros seamos los protagonistas, manejados, eso sí, no sabemos por quién ni con qué fin. Quiero pensar que todo esto no son más que teorías que se quedan solo en eso. El problema es que se me amontonan los indicios, los detalles e incluso en ocasiones las pruebas que me dicen que quizás eso no sea solo meras teorías,
sino una impalpable y sutil realidad que nos oculta. Una realidad que, de ser cierta, daña, asusta y sumerge a la humanidad en una prisión que alguien ha creado, no sabemos por qué ni para qué.